creo que ha sido una semana buena de entrenos, el equipo está enchufado, afrontamos con mucha ilusión este partido y creo que lo llevamos bien preparado para sumar tres puntos en casa que van a ser importantísimos. ¿Y cómo has visto la posición del equipo? Bueno, hemos tenido contratiempo en alguna de las semanas, pero como te decía ahora vamos sumando efectivos. La gente se va acoplando mejor, en este caso Moreno, que es el último fichaje, también va cogiendo todos los conceptos y yo creo que todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando y nos queremos hacer fuertes en casa, que queremos darle también una alegría a la afición. ¿Y cómo estás viendo al Aspi? Bueno, un equipo que está siendo bastante regular, está compitiendo todos los partidos hasta el final, viene en una buena dinámica. Tiene dos cuartetos muy, muy definidos, con el juego de pívot y el juego de cuatro que viene utilizando Pato en los últimos años. Y lo que tenemos que hacer es pues, minimizar esas virtudes que tienen e intentar hacerles daño con nuestras armas. ¿La semana de descanso vino bien, vino mal? Yo creo que bien, sobre todo ya no solo a nivel físico, que necesitábamos recuperar la mejor versión de la mayoría de los jugadores, sino sobre todo a nivel mental. Necesitábamos liberarnos de pensar en el fútbol sala en esa semana y coger fuerzas para lo que queda. Y ahora de aquí al final, pues entregar todo al 100% para sacar los mejores resultados posibles. ¿Este partido en casa es como si fuese una final o es un partido más para ti? Hombre, para nosotros son todo finales. Nos planteamos cada partido con la intención de ganarlo. Para nosotros no es un partido más ninguno de los que jugamos en la liga y menos en casa. Sabemos que es un rival que viene muy bien, pero también somos conscientes de que podemos ganarle porque lo hicimos allí y es una pista muy complicada, así que estamos con confianza para intentar quedarnos los tres puntos. ¿Y tú cómo te encuentras en esta recta final de temporada? Bueno, bien, es verdad que hubo momentos en los que estaba más mermado físicamente, también porque había muchas bajas en el equipo, pero yo creo que ahora mismo esta semana de descanso nos ha venido bien a todos, a mí también, y espero dar mi mejor versión de aquí a final de temporada para ayudar al equipo a conseguir los objetivos. ¿Y algo que dice la afición para este partido? Pues que sigan animando, que no les vamos a defraudar y que sigan apoyándonos como siempre, porque aunque no lo crean, ellos nos dan ese empujón que necesitamos cada partido. ¿Cómo ves los chavales? Bueno, pues es otra ocasión. Sabemos que para cumplir nuestro objetivo va a pasar por los partidos de casa. Esta es una oportunidad buena de aquí a final de temporada. Sabemos que fuera, con el calendario que tenemos, va a ser muy complicado y lo tenemos en nuestras manos para poder cumplirlo, ese objetivo. Y va a ser un partido duro, como fueron los dos que jugamos contra ellos. En el partido de Liga ya pues, hicimos un partido muy bueno y muy completo y pudimos ganar. Y luego en el partido aquel de Copa, pues evidentemente las circunstancias no eran las mejores que atravesaba el equipo en esos momentos y fueron muy muy superiores a nosotros. Desde ese partido lo tenemos bien analizado y creo que estas dos semanas nos han venido muy bien para preparar muy bien este partido. Creo que en vistas de lo que llevamos pasado, estas dos últimas semanas fueron de las mejores de los, puedo decir, de los dos últimos meses, tanto en el número de sesiones que pudimos hacer, como la gente que pudimos recuperar poco a poco, y eso para nosotros nos da mucha seguridad para llegar a los partidos con mucha más tranquilidad. A partir de ahí, pues luego evidentemente ya pasan cosas el sábado que son más difíciles de controlar, pero estoy muy contento de estas, sobre todo de estas dos últimas semanas, de cara a la preparación de este partido. ¿Y cómo es Aspi? Un equipo que no cambió, evidentemente, desde que jugamos esos partidos con ellos. Es un equipo que está muy definido en su manera de jugar, un equipo que creo que está haciendo una temporada muy buena, muy trabajado. Sabemos que es un equipo muy trabajado tanto en ataque como en defensa, en situaciones de portero-jugador, en situaciones de balón parado, y todo esto que hemos visto durante estas semanas pues va encaminado a eso, a que conocemos muy bien lo que puede hacer nuestro rival, fortalecer mucho lo que nosotros estamos haciendo bien y hay que competir muy bien el partido de mañana, pero creo que estamos mucho mejor preparados que el día de la Copa para afrontar este partido y llevarnos los puntos, que es lo que nos interesa. ¿Y están todos? ¿Hay alguna ausencia? Me reservo el derecho a la sesión de hoy. Después de la sesión de hoy pues veremos quién puede entrar en la convocatoria, pero sí que está siendo positiva, es que no...
poder entrenar con de los menos Rubi López, que seguro que no va a estar, que ya probó, pero no va a poder estar. El resto, pues sí que cayó alguno en las dos últimas semanas, alguna sesión no se pudo hacer y tal, pero el resto pudo entrenar más o menos con normalidad y con ese número de sesiones además bueno, que el equipo no descansó la semana pasada, solo tuvieron el fin de semana libre los jugadores y mira, creo que hemos llegado a un punto muy bueno en el que el equipo ahora está mucho mejor. Evidentemente, pues lo más importante son los puntos, pero el trabajo previo está hecho y con la gente pues tenemos muchas mejores sensaciones, tanto a nivel físico como a nivel mental. Entonces, ojalá esto pueda repetirse, estas dos semanas se puedan repetir hasta final de temporada, porque siempre tendremos muchas más opciones.